Perfecto. Pongamos los micrófonos en silencio, por favor, para que no se active la pantalla del hablante. Solamente prendamos los micrófonos a la hora de hacer la pregunta, por favor. Gracias. Perfecto. Ok. Ok. Vamos a empezar. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, colegas. Estamos en una transmisión con respecto a una conferencia en la que está nuestra administradora, la señorita Yuli Herrera, y Roger Sarango, quien también es parte de la administración, para bueno, conversar sobre la actualidad del plantel, del club como tal. Vamos a intentar atenderlos a todos. En todo caso, haremos una pregunta por medio, por favor. Vuelvo y repito lo que hacíamos en la coordinación previa. Agradeceré que se identifiquen con nombre completo y medio al cual representan, por favor, al momento de la pregunta. Así que, si Julie, estamos listos, Roger también, y a los colegas les vuelvo a pedir, por favor, que solamente prendan el micrófono en el momento en el que se utilice el mismo para poder hacer la pregunta. ¿Ok? Voy a intentar respetar un poco el tema alfabético, porque es más o menos como me sale aquí en la lista de participantes. Igual, Julie, ¿quieres dar una bienvenida previa? Ahora sí, tenía apagado el micrófono. Bueno, no, nada. Buenas tardes con todos. Hemos querido dar esta pequeña conferencia, porque va a ser corta, básicamente para conversar brevemente sobre los temas de actualidad del club, y de alguna manera pues calmar un poquito todo lo que ha venido sucediendo, con el fin también de que la familia Rosada y los hinchas tengan conocimiento de lo que viene sucediendo a la fecha. No es nada. Perfecto. Roger, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los que están conectados por este medio. Igual que Yuli, estamos aquí para fortalecer, para edificar, y para seguir adelante el bienestar del club, de los jugadores, y aclarando algunos temas que se han venido dando. Y aquí estamos, prestos a absolver las dudas y las preguntas del público, de los hinchas y los periodistas. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Voy a respetar un poco nada más el tema con respecto a la primera pregunta, respetar el tema del alfabeto. Tengo a Aarón en primera línea, y de allí le pido que levanten la mano los que quieran hacer una pregunta. Sería, me parece, lo más ordenado. ¿Ok? Vamos con Aarón Virgües, representante del medio, por favor, Aarón. Gracias, Jorge. Yuli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aarón Virgües para Diario Digital El Amae. Un placer saludarte. Yuli, a ver, creo que no somos ajenos a la actualidad del club, ¿no? Hace algunos días se emitió un comunicado que generó un poco el malestar del hincha. ¿Cuál es la situación real hoy de la institución con relación al plantel, y qué tendrías que, en este caso, aclararle al hincha con ese tema que se viene hablando con relación a las otras empresas que por ahí se dice que manejas? Hola, Aarón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, nosotros también tomamos conocimiento de este comunicado. He tenido una reunión con el plantel el día de ayer con los chicos. Hemos podido establecer canales de comunicación. Ambas partes estamos de acuerdo en lo siguiente, en que queremos lo mejor para el club. Los chicos han conversado conmigo, hemos canalizado cosas, ya las vamos a ir desarrollando punto por punto, pero básicamente al día de hoy, la relación es cordial, la relación es buena, hemos resuelto consultas y dudas que ellos tenían, hay cosas que ellos han observado respecto a las cuales, y ellos también lo saben, no es mentira lo que digo, yo no tenía conocimiento, no hubo una comunicación directa con mi persona.
Entonces, justamente en aras de mejorar esa comunicación y en la intención de que lo interno se trate en lo interno, es que hemos establecido unos canales de comunicación mejores, tal vez de los que había antes, para evitar esta situación que de repente amerita por el hecho de no estar debidamente comunicado si no se genera un teléfono malogrado. Ahora, respecto a lo que preguntas de las empresas que administro, yo soy una administradora y liquidadora registrada ante Indecopi. Es mi negocio, es mi core business, a eso me dedico. Si yo asumo una administración, sea el Sport Boys o sea cualquier otra, es porque obviamente yo cuento con un equipo de trabajo y canalizo mis tiempos. Aquí no se descuida ninguna de las empresas que yo pueda estar manejando. Es más, dentro de las empresas que yo tengo, dentro, en este caso, el Club Sport Boys, yo estoy permanentemente, y eso es evidente y se evidencia en el trabajo que realizamos y en el contacto que tenemos en todo momento. Entonces, ese comentario, los comentarios que yo he visto, en verdad, de bastante mala onda. Los profesionales nos dedicamos a asesorar a una, dos, tres o cuatro empresas. Eso no es un óbice para poder desarrollarte plenamente en la administración de una u otra. Y sobre el tema de que leía que irónicamente mencionaban el 24-7, sí señores, trabajamos 24-7, trabajamos de manera permanente. Si no, no estaríamos viendo cada problema que se suscita y viendo la forma de solucionarlo. Es un equipo de trabajo conformado por personas, y las personas se pueden equivocar, las personas pueden de repente no comunicar debidamente o no recepcionar debidamente el mensaje, y todo se va arreglando, todo se va engranando, de a pocos lo se va haciendo. Ok, Yuli, muchísimas gracias. Gracias, Aarón. Vamos con Alejandro Wendel, medio que representas. Alejandro, por favor. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Radio Rosado Oficial. Doctora Yuli, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. El motivo de la pregunta, más que nada, generando un poquito este ambiente de conflicto, lo que genera tal vez una comunicación, como bien se dice, ¿no? Los problemas de casa se tienen que solucionar hacia adentro. ¿Qué filtro ocurría antes, o los jugadores, para dar a mostrar el tema de su malestar, a quién se lo habían trasladado? Tal vez al tema de gerencia deportiva, al comando técnico, o no se tenía estipulado esto como un organigrama institucional de parte del Club Sport Boys. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en efecto, dentro de un equipo deportivo, la persona encargada de canalizar cualquier tema relacionado con observaciones o reclamos es directamente el gerente deportivo y o el jefe de equipo. Y más que un tema de canalización, considero yo que han sido cosas que incluso, y lo dice el comunicado que hemos publicado el día de hoy, muchas de ellas ya estaban resueltas. Que de repente faltaba el tema de sentarse y verlo directamente, quizás fue eso, pero muchos de los temas ya estaban resueltos, y otros temas que se habían, a los que se hacía referencia, ya se estaban solucionando, y algunos los estamos encaminando de manera conjunta para evitar justamente un reclamo posterior. Se habla, por ejemplo, del tema de la cancha deportiva. La cancha deportiva en su oportunidad fue aprobada por quien corresponde, que es el gerente deportivo. No se tuvo, en algún momento se tuvo alguna observación al respecto del césped, del gras sintético, perdón, se hizo el cambio a un gras natural. Ahora vemos de que, y ellos lo comunican, de que no es pues la cancha adecuada. A mí no me comunicaron eso, lo he sabido a mayor detalle el día de hoy que nos hemos reunido, y ya hemos establecido que de manera conjunta vamos a ver pues una cancha paralela, de manera que no tengamos una cosa alternativa, de manera que no tengamos una nueva observación o un nuevo reclamo al respecto. Por ejemplo, es eso, el tema de la cancha deportiva. El tema de, por ejemplo, que mencionaban ellos, el tema de las raciones alimentarias, eso obedecía ya en concreto al tema de la alimentación que se proporcionó en la última concentración, y las alimentaciones no las apruebo yo, las aprueba el nutricionista. En ese momento, pues, no consideró de repente alguno otro pedido de los chicos, ya se conversó, porque todo se soluciona hablando, todo se soluciona conversando. Somos un equipo de trabajo y podemos tener pareceres distintos o pedidos distintos, pero todo se va alineando y se va trabajando con la comunicación. En todo caso, lo que se ha hecho justamente para evitar esta situación nuevamente es establecer canales de comunicación más directos. Y hay una muy buena disposición de parte de los jugadores y de parte nuestra como administración de canalizar cualquier pedido, cualquier solicitud que se haga, conversarla, aterrizarla y ver
¿Es viable? ¿No es viable? Es viable en el corto, mediano, largo plazo, pero todo se conversa y por ese lado ambas partes estamos totalmente de acuerdo. Perfecto. Gracias, Alejandro. Colega, les pido por favor que una vez que hagan la pregunta, bajen la mano virtualmente, por favor, para que la lista no se mantenga la misma persona, el mismo periodista. Ernesto Maceo. Buenas tardes, señora Yulia Herrera, y a todos los presentes. Les saluda Ernesto Maceo, periodista de Zona de Gol. Lleva más de 4 meses en el cargo como administradora temporal de Sport Boys. ¿Cómo analiza su gestión? ¿Cuáles han sido los objetivos alcanzados? Y si hay que hacerse alguna autocrítica, ¿cuál sería? ¿Cómo estás? Tu nombre es Ernesto. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, llevamos desde fines de agosto, básicamente septiembre. Se han logrado varias cosas a nivel administrativo, sí, bastantes. Se ha nivelado el tema del... Se ha manejado ahora un orden distinto. Hemos ido nivelando temas pendientes que no se habían tratado. Hemos hecho una organización documentaria y una organización de cara justamente a que los jugadores puedan estar tranquilos, el plantel pueda estar tranquilo, y venimos trabajando en ello. Si me dices cómo evaluamos la gestión, la evaluamos como buena. No puede haber un excelente tampoco, porque todo es perfectible en el tiempo, pero viene siendo bastante positiva porque hemos podido establecer, y sobre todo la función básica que requería el club era estabilizarse, porque no estaba estabilizado, tenía muchos problemas, hemos refinanciado muchas deudas que se tenían pendientes de periodos que vienen de atrás, y hemos establecido eso. Si de repente se puede hacer una autocrítica, más que una autocrítica, es establecer nuevos objetivos de trabajo, y uno de ellos, por ejemplo, es justamente el tema de canalizar el tema de la comunicación y ver qué está sucediendo ahí para que estas situaciones no vuelvan a mostrarse al público, porque finalmente, vuelvo a repetir, cualquier cosa que en cualquier equipo de trabajo, no solamente en el fútbol, en cualquier equipo de trabajo, si hay alguna observación o no me parece algo o necesito algo, se trabaja a la interna. Ya si a la interna no hay una respuesta, se puede comprender, pero en el caso nuestro no hubo ese feedback que justamente estamos trabajando con los chicos, no solamente parte de la administración, con los chicos, en mejorarla y canalizarla de la manera más óptima y mejor para que no vuelvan a suceder esas situaciones. Perfecto. Gracias, Ernesto. Antes de la pregunta de Renato Landívar, por favor, colegas, les pido que seamos directos con la pregunta y no encerremos 3 o 4 en una misma, por favor, para que también le demos oportunidad a los demás colegas en hacer su interrogante. Renato, dale. Buenas tardes con todos. Bueno, mi pregunta era para Julio Herrera respecto a lo que declaró. Perdón, el medio que representas en esta ocasión. Sí, de Perú Deporte. Dale. Mi pregunta iba para Julio Herrera. Quería preguntarle respecto a lo que había declarado el abogado de la gremiación, Johnny Baldovino, quien declaró que estas situaciones que habían pasado con el plantel era debido a la falta de experiencia para trabajar en un club de fútbol. ¿Usted cree que es así? Gracias. Perdón, se me fue Renato. Hola Renato, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, justamente en atención a las declaraciones que ha dado el doctor Baldovino de la SAFAP, bueno, primero debe informarse antes de emitir una opinión. Definitivamente es eso. Los problemas del Boys no vienen generados por esta administración, vienen generados desde atrás. Que hay reclamos que se han canalizado a través de SAFAP por contratos mal redactados, por contratos que han sido establecidos y acordados en perjuicio del club, esa es otra realidad. Que la SAFAP nos pone contra la pared con tema de pagos o pendientes que se tienen, perdóname, que se tienen, también es verdad. Entonces, antes de que el doctor emita una opinión respecto a si es el tema de la falta de experiencia, no es el tema de la falta de experiencia, es el desorden que hemos encontrado y que venimos trabajando. Y que el club, la caja del club es una caja bastante, bastante corta y no podemos atender los pedidos de SAFAP de querer pagar todo en un solo pago o hacer un cronograma de cuotas súper limitadas que no nos permitan tener respiro en caja. Yo te diría que no, las declaraciones las tomo como malintencionadas. Y antes de emitir una opinión, el señor debería de informarse. El señor es abogado, al igual que yo. Entonces sabe perfectamente que para emitir una opinión respecto a calificar
la función o cómo viene siendo el desempeño, él debe hablar con pruebas, y él no las tiene. Él está hablando sobre la base de los reclamos que existen generados no por la gestión que yo represento desde septiembre, sino por las gestiones anteriores. Y lejos de llevar a un punto conciliatorio, lo que lleva más bien es una confrontación y un enfrentamiento, cosa que no debiera de ser, porque estamos en un mismo rubro y debe estar la SAFAP, además de proteger, y yo lo entiendo, los intereses de los jugadores, también debe pensar en el club, porque es el club el que genera los recursos para poder pagar los reclamos que puedan tener los jugadores. Entonces, nosotros vamos a emitir un comunicado, porque no va a quedar así lo que el señor libremente expone, libremente dice. Como te digo nuevamente, Renato, antes de emitir una opinión y calificar la gestión de alguien, el señor debe de informarse. Ok, perfecto. Gracias, Renato. Vamos con la pregunta de Gerson. Y el siguiente en la lista es Rodrigo Aranda. Rodrigo, veo que estás con la cámara apagada, porfa, si a la hora de la pregunta la puedes encender para que la pantalla no se vaya negro, insisto, te lo voy a agradecer. Dale, Gerson. Gracias, Jorge. Buenas tardes con todos. Un saludo para la doctora Yuli. Mi pregunta es, yo soy Gerson Cuba, de PASE. Quería preguntarle sobre una nota que salió en Diario La Razón hace un tiempo atrás, en el cual indicaba que la deuda coactiva tributaria del Sport Boys había continuado incrementándose en más de medio millón de soles. ¿Qué tan cierta la realidad es esto? Muchas gracias. Hola, Gerson. Buenas tardes. La deuda del Sport Boys generada por los periodos 2020 y 2021 hasta antes del ingreso de nosotros es de más de un millón de soles. Así que el tema coactivo que señalan y la información no necesariamente representa a los periodos posteriores que nosotros hemos venido gestionando. Nosotros venimos pagando los pagos que corresponden de IGB en los periodos que son. Hay un acuerdo, sí, hay un acuerdo de, más que un acuerdo de financiamiento, hay un acuerdo de pago con la SUNAT por esa deuda de casi 1.100.000 que ahora se ha reducido y que vamos cumpliendo hasta el día de hoy puntualmente cada mes que nos toca pagar adicionalmente a los pagos que tenemos que hacer de impuestos. Entonces, no necesariamente lo que diga la información de la ficha RUC es que necesariamente la deuda corresponde a ese periodo. Pueden haber otras variables que puedan determinar. Nosotros hemos encontrado al club con una deuda de más de un millón de soles en temas tributarios generados por los periodos anteriores y que hemos conversado con la SUNAT y más que un fraccionamiento porque no se puede fraccionar porque muchos son pérdida de fraccionamientos. Lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo casi de palabra porque no hay un convenio escrito, pero sí un acuerdo de pago que al día de hoy venimos cumpliendo. Tan es así que no hemos recibido ningún otro embargo en la cuenta porque justamente venimos cumpliendo cabalmente todos los meses con las cuotas que hemos ofrecido a pagar. Gracias, Gerson. Les recuerdo, colegas, que también está con nosotros Roger Sarango, quien es parte de la administración y obviamente también está enterado y preparado para responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Rodrigo, antes de que preguntes, te puedo pedir un último favor. ¿Puedes girar tu cámara de manera horizontal, por favor? Muchísimas gracias, Rodrigo. Dale. Muy buenas tardes. Primero quisiera preguntarle por el último partido de local que tuvimos ante Alianza Lima, la vuelta al estadio. Hubo mucho desorden en las afueras del estadio, sobre todo y principalmente el ingreso a sur. Mucha gente se quedó sin ver el partido prácticamente, algunos vieron solo media hora de partido. La organización le corresponde al club, tengo entendido, y bueno, los encargados de ayudar con el orden eran los efectivos policiales, pero lejos de ayudar, se vio que hicieron lo contrario. ¿El club va a emitir algún pronunciamiento para los hinchas que bueno, no pudieron disfrutar del espectáculo? ¿De quién es la responsabilidad de lo que pasó ese día? Hola, Rodrigo. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? El tema de la organización del partido, cabe indicar que en primera instancia, debido a la opinión que emitió el comisario de Bellavista y el fiscal de prevención del delito del Callao, era que se celebrara sin público. Hasta última instancia hicimos nosotros la lucha, porque fue ardua, de poder lograr que el partido sea con público.
Lamentablemente lo calificaron como un partido de alto riesgo por el tema de que era con Alianza Lima y porque, y es la verdad, se tiene a un fiscal de prevención del delito. No puedo hablar de subjetividades, pero aparentemente con una animadversión hacia el club. No hacia nosotros, sino hacia el club, que a todo le dice que no y a todo le pone peros. El día del partido, el fiscal, no obstante contar con el permiso para que sea con público, se apersonó a las instalaciones del estadio y, lejos de apoyar para que las cosas sean más rápidas, lo que hizo fue hacerlo mucho más lento. Eso unido a la conducta, en todo caso, al actuar de la propia policía, que les ha revisado absolutamente todo, cosas que realmente no tenía por qué quitarles. Nosotros también somos conscientes de eso y como parte del club y como organizadores del club, nosotros vamos a buscar la manera de que en los subsiguientes partidos se tenga un mayor cuidado dentro de eso. Es más, tenemos una muy buena comunicación con el general de la región Callao, que fue quien apoyó y dijo que sí estaba de acuerdo, que con las medidas de seguridad respectivas, y cabe indicar aquí un comportamiento ejemplar de parte de la barra, porque tomó conocimiento de qué es lo que le quería la policía y sobre todo evitar que nos causen problemas para sus siguientes partidos. Sí, nosotros vamos a tomar comunicación con quien corresponda, en todo caso para lo subsiguiente, para evitar ese tipo de situaciones, porque ya escapan de nosotros. Nosotros vemos el tema de la taquilla, vemos el tema de los permisos, pero no podemos controlar al policía y decirle no haga su trabajo de esta manera, no en ese momento. Y más aún, como te indico, Rodrigo, tendiendo pues a un fiscal que aparentemente, no sé si es una animadversión al fútbol, es una animadversión al club, pero le pone peros a todo, y es más, él estuvo presente ese día en el estadio y aparentemente con la intención de ver cualquier situación para decir suspendas el partido. Entonces hemos estado incluso pendientes de que eso no suceda, pero nosotros al ver cuál es la situación y cuál es la posición que tienen, vamos a tomar las medidas correspondientes para el siguiente partido que nos toca de locales, que es con Stein, para evitar esa situación, porque obviamente nos afecta a nosotros también, porque recuerden que el club también vive de la venta de las entradas. Entonces si yo soy un consumidor y veo que no voy a poder entrar y voy a entrar a la mitad del partido, mejor no compro mi entrada. Entonces a nosotros también nos afecta, así que vamos a tomar las medidas respectivas dentro de lo que podamos hacer y dentro de lo que está a nuestro alcance para evitar que esta situación se vuelva a repetir. Gracias, Rodrigo. Vamos con la pregunta de Carlos Álvarez. Carlos. Gracias, Jorge. Buenas tardes con todos. Carlos Álvarez, de Tiempos Rosados. El cuarto punto que reclamaron los jugadores en el comunicado que sacaron en conjunto era acerca de los pagos de las remuneraciones mensuales. En años anteriores hemos perdido puntos por esa razón. ¿Podrían decirnos cuál es la situación actual del club con respecto a ese tema? Sí, claro. Se me va tu nombre. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlos, respecto al tema de consultas, los pagos están regularizados en un 100%. No hay nada pendiente de pagar y también nosotros somos bastante cuidadosos con ese tema porque obviamente lo que con tanto esfuerzo se logra en cancha no puede perderse, no debe perderse por un tema administrativo. Así que sí, efectivamente, al día de hoy está absolutamente todo regularizado, no tenemos nada pendiente. Eso está subsanado. Gracias, Carlos. Vamos con Luis Ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo está, doctora Yuli Herrera? Los saluda Luis Ciudad de Nacional Deportes de Radio Nacional. Mire, el anterior técnico de Sport Boys ya había señalado el año pasado que sentían un vacío administrativo. Ahora, el plantel actual de jugadores también ha señalado cuatro puntos en los cuales la dirigencia actualmente no estaba realizando el compromiso que habían tenido al principio de año. ¿Qué le asegura también a los hinchas del Sport Boys que nuevamente hay una tercera oportunidad en los cuales no se cumpla con el conducto regular de reclamos o de dudas con relación al plantel y la parte administrativa? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lo que pasa es que en este caso el comunicado no es que haya un abandono de parte de la administración, es que en todo caso la observación o el reclamo, como lo vuelvo a indicar a nosotros como administración, no llegó de manera directa. O sea, no puedo resolver lo que no conozco. Y justamente en atención a ello es que se ha llevado a cabo la reunión con los chicos del primer plantel, con los jugadores, para decir, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que no se está comunicando? ¿Qué está fallando? Y corrijamos.
porque no podemos estar en situaciones como estas y por temas que a lo mejor al momento de la reunión ya ni existían porque ya se habían resuelto, otros estaban en camino de resolverse y otros temas los vamos a resolver de manera conjunta. Nuevamente, todo se soluciona conversando, todo se soluciona con diálogo. Yo puedo entender, si hago varios reclamos y no me responden y no me atienden, optar por decir, no, pues necesito quejarme de otra manera, pero en este caso no fue ese el escenario. Yo creo que el tema fue que no se canalizó la comunicación debidamente. Entonces lo que se ha hecho es, y no me van a dejar mentir los chicos, yo personalmente me he reunido con ellos porque queremos buscar la mejor manera de canalizar y que ellos no se sientan que no se les escucha o que sus reclamos o lo que ellos pidan no se va a atender. Como nuevamente digo, hay cosas que se podrán atender de inmediato, otras en el mediano plazo, pero se va a buscar siempre que ellos estén cómodos y también se va a procurar el interés, los intereses de ellos y que ellos estén bien. Ahora, tú me dices, ¿cómo se puede asegurar? Porque hay el tema de un compromiso de ambos lados de canalizar la comunicación de manera correcta y no es de publicar, y lo digo de ambos lados, no de publicar comunicados que no ayudan a la imagen del club, todo lo contrario. Tengamos presente que nosotros como club vivimos de ingresos como el derecho televisivo, pero básicamente de los sponsors. Entonces nuestra imagen como club debe cuidarse como tal. Y en eso estamos de acuerdo a ambos lados. Algo que también quiero destacar es, y parte de lo que se conversó en esa reunión, es que la administración y el primer equipo no pueden trabajar de manera aislada o de manera encontrada, porque estamos en un mismo equipo, estamos en un mismo barco. Y en eso coincidimos ambos. Entonces, si ellos en algún momento han sentido o han visto de que de repente no se les atiende debidamente, eso no es así. Entonces, si hubo algo que no se comunicó debidamente o no se vio oportunamente, justamente ese es el momento para poder corregir lo que se tenga que corregir de ambos lados y trabajar de manera conjunta. Finalmente, la relación administración y primer equipo no puede estar divorciada. Todo lo contrario, tenemos que trabajar en la misma dirección y eso es algo en lo que ambos hemos coincidido y en atención a ello y mejorando el tema del canal de comunicación, yo creo que no tendría y no debería por qué suceder esto nuevamente porque tienen y si no estaba claro, tienen ahora un canal de comunicación directo con mi persona. Gracias Luis. Vamos con la pregunta de Willy de DirecTV, Willy Melgarejo. Willy, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Gracias, señor Herrera. Señor Sarango, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas para la señora Herrera, si me permiten, y una para el señor Sarango. Las preguntas para la señora Herrera son para aclarar un tema o un par de temas que quedaron pendientes, que nunca quedaron aparentemente claros. La labor del señor Alfonso Yáñez, él es un asesor, él cobra por esta función, él sigue en funciones, si es que alguna vez fue trabajador del club, y qué tipo de relación hay con la administración que también, del otro club que está concursado, Universitario, puntualmente con el señor Gian Ferrari y con el señor Franco Velasco, si es que existe algún tipo de relación o vínculo amical o de cualquier otra índole. Y para el señor Sarango, ¿en qué parte del proceso estamos con la actual administración? Porque tengo entendido que todavía el proceso era largo, tenía que entrar a tallar hasta el Congreso. ¿En qué etapa estamos del proceso, por favor? Hola, Willy, ¿cómo estás? Sí, hola, Willy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Respecto a tu primera pregunta de Alfonso nos ha apoyado desde casi el inicio, cuando a las semanas, creo yo, que entramos. Nos ha apoyado abriendo varias puertas y viabilizando varias cosas a nivel de repente hasta de conexión con sponsors. Al día de hoy el señor Yáñez nos sigue apoyando, seguimos en conversación directa, y respecto al punto de él, si él cobra algo, al día de hoy él no ha cobrado absolutamente nada. Su apoyo es porque él es hincha del Boys. Si más adelante se puede ver el tema de un puesto o el tema de participar en la administración, se verá, pero en este momento todo apoyo ha sido y justamente de aportar al club al cual él ha pertenecido por muchos años y al tema de trabajar de manera conjunta en favor del Boys. Es todo lo que él viene realizando y el apoyo ha sido muy bien recibido, como lo podemos recibir de cualquier persona que de buena fe quiere ayudar. Aquí estamos todos para apoyarnos, no porque la administración no sea capaz de llevar a cabo o de manejar el club o de gestionar el club, sino porque la situación del club
y valga la redundancia, de repente no nos gusta escucharla, pero es la realidad. La situación del club es que es un club quebrado y que necesita del apoyo de todos. Señores, no estamos en un proceso concursal ahora suspendido porque estemos bien. La deuda del Boys supera los 15 millones de soles a nivel concursal, que en este momento no se está gestionando, no se está cobrando, porque hay una norma, la 31279, que ha suspendido el proceso, pero no quiere decir que el club esté bien. Y a eso se suma la deuda corriente. Hay una deuda corriente generada por las administraciones anteriores, ya no importa el por qué o cómo se generó, pero hay una deuda corriente que tiene que asumirse, porque los administradores pasan, pero la deuda queda, y el responsable es el club. Y a eso se une el día a día que tenemos que ir asumiendo. Si es así, y dada esa la situación, cualquier ayuda, cualquier apoyo, y no lo he dicho solamente ahora, lo he dicho en la última entrevista que tuve en diciembre, es si ustedes tienen algún contacto de algún sponsor, de una empresa o alguien que quiera aportar para el club, es bienvenida. Aquí no trabajamos a puertas cerradas para nadie. Al contrario, todo suma. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de crisis y esa es la realidad, aunque a muchos no les guste, pero es la verdad. Más bien, lo que ha hecho el Estado es de alguna manera intervenir para evitar que esta situación termine en algo peor. La SUNAT es la quien ejerce la presidencia del Club Sport Boys a la fecha. La SUNAT es solamente el presidente. La SUNAT no va a aportar económicamente ni va a reducir la deuda, ni te va a condonar la deuda. No lo va a hacer. Entonces, tenemos que autosostenernos entre nosotros. Por ahí, de ahí que todo apoyo que venga es bienvenido. Y el apoyo de Alfonso ha sido valioso, ha sido oportuno, ha sido bueno. Y como les indicaba el día de hoy, él no ha cobrado ningún tipo de remuneración. Si más adelante se ve algún tema de un ingreso en algún puesto, en algo así, se verá, pero en este momento no. Respecto a tu segunda pregunta, Willy, en la relación con el Club Universitario de Deportes, yo no tengo ninguna relación amical ni con el señor Ferrari, que en todo caso tenemos, más que no una relación amical, sino una relación en todo caso de colegas, porque ambos estamos en la administración de dos clubes bajo el amparo de esta norma. Por lo tanto, en la medida que entre clubes podamos apoyarnos en algo, seguramente lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en pos y en el interés de cada uno de nuestros clubes. No hay ningún interés subalterno, no hay un interés de ningún otro tipo, porque no tendría por qué haberlo. Y respecto al señor Franco Velasco, no me une ningún tipo de relación de amistad, ni de trabajo, ni absolutamente nada. Perfecto. Roger, quedó una pregunta. Ah, sí, una pregunta. ¿Eh? Muchas gracias por tu pregunta, Willy. La primera que dijiste, ¿no? Sobre en qué parte del proceso está esta actual administración. Yo te diría, bueno, encontramos a un club totalmente desordenado administrativa y financieramente y económicamente. Lo venimos ordenando. Como dijo ya la otra Yuli, nos encontramos al día en los pagos de remuneraciones. Cuando entramos, encontramos una serie de situaciones impagas que hemos subsanado, ¿no? Mensualmente informamos a la SUNAT tanto de nuestra gestión administrativa y financiera. Ellos saben perfectamente y tienen conocimiento de los ingresos y de los egresos que vienen al club, ¿no? Es una institución pública, ¿no? Que es la que nos hace seguimiento y nos hace auditoría de manera permanente. Respecto a la situación del Congreso, déjame informarte a ti y a todos que con fecha 14 de febrero nos citaron al Congreso, puesto que como es de conocimiento público, la situación de Sport Boys es una situación atípica, es una situación que se da por la ley 31279, ¿no? Entonces, nos citaron para establecer nuestros aportes y nosotros hemos informado la situación. Y en esta coyuntura hemos solicitado que en el proyecto de ley que se está armando se establezca beneficios económicos, tributarios y financieros para reflotar un club, no solamente el Sport Boys, sino a todo club que venga y que tenga esta naturaleza. Porque ciertamente a veces estamos en una situación atípica, en una situación económica muy complicada, financiera peor,
pero aún tenemos que luchar con el día a día de las deudas corrientes, las deudas ante la SUNAT, que tenemos que cumplirlas, porque si no las cumplimos, vienen los embargos. Entonces hemos expresado esa situación y esa preocupación que no podemos seguir luchando así. No podemos seguir luchando así. Necesitamos de una ley que nos respalde, que nos garantice una gestión, que nos dé un respiro para poder cancelar y que los ingresos que vengan, con los pocos ingresos que vengan, podamos canalizarlos y pagar y ir cubriendo las deudas y no estar viviendo el día a día, ¿no? Esa es la situación actualmente. Gracias. Muy bien, colegas. Les agradecemos la presencia. De verdad, muchísimas gracias por la presencia en la conferencia. No sé si Yuli o Roger tienen alguna conclusión más que decir antes de cortar la transmisión. Sí, Jorge. Quisiera, ya para cerrar este tema, añadir algo que considero que es importante por un tema de claridad, que es el tema relacionado a algunos puntos que también se han tocado en el comunicado para la tranquilidad del hincha y de la familia Rosada. Dejando como preámbulo de que al día de hoy existe una comunicación fluida, digámosle así, optimizada entre el primer equipo y mi persona. Y eso se va a mantener, y eso va a ir mejorando aún más. La administración no está en contra del primer equipo, ni tiene que realizar ninguna acción en contra de ellos, ni viceversa. Al contrario, trabajamos a la par y trabajamos en forma conjunta para obtener los mejores resultados para el club. Ahí creo yo que sí es importante para la claridad y para evitar que se hagan conjeturas y evitar que se hagan comentarios de repente, no de mala fe, pero sí bajo una información errónea o inexacta, sí es importante aclarar algunos puntos. Ya hablamos del tema de la cancha deportiva, vamos a trabajar de manera conjunta con los chicos de ubicar un nuevo campo, en todo caso que reúna condiciones que convenzan a todos y podamos continuar con el tema de los entrenamientos. En el respecto al tema de la comida que se había mencionado, ya les expliqué, la comida está relacionada a las raciones que se dieron en la concentración, ya se viabilizó también eso directamente con el nutricionista para poder incrementarlo de ser necesario. La administración no aprueba el plan nutricional ni aprueba las raciones, no es trabajo nuestro, pero sí hacer eco de lo que los chicos piden. Se mencionaba también el tema de la indumentaria o la ropa. Quiero precisar algo para que esté absolutamente claro. El Sport Boys, el club, tiene un contrato suscrito con Marathon a través de la marca Astros para que nos proporcionen el tema de la ropa deportiva para el primer equipo, para menores, para femenino, para reserva. Esta indumentaria llega en su totalidad como máximo información proporcionada por Marathon el 5 de marzo de este año. ¿Por qué no llegó antes? El contrato con Marathon debió cerrarse para que todo llegara en la fecha óptima en julio del 2021. Nosotros llegamos a la administración a fines de agosto, casi septiembre. En septiembre y octubre retomamos la comunicación con Marathon y pudimos cerrar el contrato en noviembre. Para ellos, ya bastante tarde, por el tema de los plazos previos que ellos tienen que tener con sus talleres en Ecuador para que tengan la indumentaria lista. Han habido observaciones a la ropa que nos entregaron, digamos que un pequeño lote, porque fue pequeño lote antes, y esas observaciones de los chicos las hemos canalizado con Marathon para que cambien algún tipo de indumentaria que los chicos no consideran apta para el desarrollo del entrenamiento, el trabajo que realizan, y que son observaciones totalmente válidas y sustentadas. Se canalizó eso con Marathon el mes pasado, y ya para el 5 de marzo debemos contar con toda la indumentaria para evitar este problema de la ropa de entrenamiento. Ahora, ¿con qué vienen? Entonces la pregunta es, ¿con qué vienen entrenando el día de hoy? Entrenan con la ropa que se adquirió para la pretemporada. Sin perjuicio a ello, estamos hoy 18 de febrero, nos faltan unos días para el 5 de marzo. Se ha conversado con los chicos si acaso se puede continuar con esa indumentaria o se necesita agregar algo más hasta el 5 de marzo que llegue el 100% de la ropa.
Y nuevamente repito, ¿por qué no llegó antes? Porque el contrato se cerró en noviembre del año pasado. Y se cerró en noviembre porque nosotros llegamos, pongámoslo así, la primera semana de septiembre. Entre las reuniones, las negociaciones y poder cerrar, se terminó cerrando en noviembre. Ese contrato debió cerrarse antes. No se hizo por X razones. No se hizo. Bueno, ahora ya se ha hecho. Entonces, esa es la explicación al tema de la ropa para que no queden dudas respecto a eso. Luego había una observación respecto al tema médico, no es, y quiero precisar aquí, no está relacionado con el equipo médico en absoluto, está relacionado básicamente con las EPS, que las estamos ya viendo y negociando. ¿Por qué no se cerró antes el tema de la EPS? ¿Por qué no contaban con EPS? Porque la administración anterior tenía una deuda. Y si tú le debes a una EPS, hasta que no resuelvas el tema de la deuda, ninguna EPS te acepta. Entonces hemos trabajado justamente en el tema de poder negociar esa deuda y poder habilitarnos como club para contar con una EPS y la puedan tener los chicos. Considero que sí es importante aclararlo para que no se sigan generando más conjeturas u opiniones, como yo digo, no las considero de mala fe, pero sí considero que las opiniones pueden ser sobre información errada o información que no está sustentada o es información inexacta. Para cerrar, por ahí leí que por eso Luciano Nieto se había ido a Argentina. Luciano Nieto se fue a Argentina por un tema familiar. El día de hoy ya se encuentra entrenando con los chicos. Es más, en la reunión del día de ayer, él ha estado presente. Entonces, simplemente para cerrar y decir de que yo puedo entender la molestia o el fastidio que le puede generar al hincha tal o cual comentario, tal o cual, o cual versión. Pero emitamos nuestras opiniones de manera responsable, no por mí, sino por respeto al club, a los intereses del club y también por respeto a los chicos. Entonces ellos están haciendo un trabajo arduo, apoyemos eso y digamos que siempre informémonos antes de opinar y por eso es que he considerado importante, Jorge, y todos los que nos están viendo, aclarar ciertos puntos sin entrar en mayor detalle, pero sí que quede claro cuál es la situación y creo yo que lo que más importa aquí es que al día de hoy existe una muy buena relación con el primer equipo y seguramente va a ir mejorando aún más con el transcurso del tiempo porque esta administración está abocada justamente a lograr objetivos, tanto con el primer equipo como con el club. No hay otra intención más allá que la de cumplir nuestro trabajo. Y bueno, más nada, Jorge. Eso sería todo. Perfecto, perfecto. Gracias, Yuli. Permíteme solamente un par de minutos. El colega Carlos Morales quiere hacer una pregunta. Levantó la mano por WhatsApp. Les pido por favor, colegas, que lo levanten aquí a través del Zoom. Pero dale, Carlos, te escuchamos. Identificación del medio, por favor. Gracias, Jorge, doctora Yuli, luego por Evo y Descable. Estoy escuchando lo que está hablando usted, el tema que no tenía comunicación por lo que pasaba con los jugadores. Y también el tema que al realizar el comunicado, no llegaría sponsor. Mi pregunta es, ¿no? De comercialización está creo que cuatro meses trabajando y no ha traído ni una marca para que sea patrocinador. Si hablamos de Dorado Bet, lo trajo a algunos hinchas del Boys. Si hablamos de Minca o UN, han vuelto a estar porque en esto el año pasado. Mi pregunta es, ¿está conforme con la labor del gerente deportivo interino y del gerente de comercialización? Hola, ¿cómo estás? Espérame que no veo tu nombre. ¿Rumerito? Sí. Sí, Rumerito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Básicamente nosotros, en atención justamente a lo que vamos midiendo y vamos observando, en el transcurso, creo yo, en el transcurso de los próximos días, iremos viendo qué decisiones tomar y qué cambios adoptar, justamente en bien y interés del club. Respecto al tema de los sponsors, nosotros estamos en negociaciones en estos momentos. Las negociaciones con sponsor no son inmediatas, toman su tiempo. Pero nosotros ya estamos negociando con varios que aún no están en la camiseta porque no hemos terminado de cerrar, ¿ok? Y es más, como administración estamos tomando también participación directa. Porque pasa, por ejemplo, lo que mencionabas de Minca. No, Minca ya estaba, sí, pero Minca estaba con unas condiciones que no eran nada ventajosas para el club. Y hemos tenido que intervenir para poder renegociar esas condiciones porque no le resultan convenientes al club. Es como que es un win-to-win. Tú ganas, yo gano. No puedes tú ganar todo.
y eso es lo que se ha venido haciendo. Así también con las otras marcas pequeñas que antes estaban, sí, pero estaban en condiciones, no voy a decir condiciones negativas o malas, pero sí condiciones que no eran muy óptimas, muy convenientes para el club. Lo que estamos buscando es nivelar eso para tener un mayor margen para que el club también lo reciba. Y sí, efectivamente, nosotros estamos a raíz de lo sucedido y de la revisión que vamos haciendo de forma permanente al desempeño de los colaboradores, estamos viendo también qué medidas tomar en los próximos días. Ok, gracias Carlos por la pregunta. Gracias Yuli también por la conclusión. No sé si Roger tiene algo más para cerrar y ya poder despedir la conferencia. Sí, Jorge, muchas gracias a todos, muchas gracias por su presencia. Solamente para solicitarles a todos los hinchas y a todas las personas en general que aman al Boys, respeto por el club, respeto por una mujer que viene, por una dama que viene haciendo denodados esfuerzos para sacar adelante un club. Un club que honestamente, y discúlpeme la palabra, que sea duro, pero es la verdad, un club quebrado, un club en crisis, un club destrozado económica y financieramente. Y no lo digo yo, ustedes entran a la página Sunat y ahí están, nosotros hemos entrado desde septiembre, y desde septiembre hemos empezado a regularizar situaciones de manera transparente, de manera honesta y de manera directa. Que van a haber problemas, de seguro van a haber, porque es un club en crisis. O sea, no tapemos el sol con un dedo. Es un club en crisis, señores. Queremos de su apoyo, y no de su apoyo solamente económico, sino un apoyo moral, una palabra de aliento. Hay una dama aquí que realmente se merece ese respeto, porque detrás de ella también hay una familia, y detrás de ella también hay un equipo que trabaja, como lo acabo de decir, de manera honesta y transparente. Todos los meses informamos a la SUNAT de nuestros ingresos y de nuestros egresos. Una contabilidad ordenada, situación que no había antes. Al menos tengamos en cuenta eso. Nada más. Y muchas gracias a todos. Y vamos, Boys. Vamos, Boys, siempre. Vamos, Boys. Muchísimas gracias, colegas. Estaríamos seguramente ya previo al partido con San Martín, haciendo básicamente la misma rutina de siempre, mandando un informe médico y además, obviamente, alguna conferencia previa, ya sea con el jugador o con el entrenador. Les mando un abrazo a todos y, como bien dice Roger, vamos Boys toda la vida. Hasta luego, colegas.